Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. So we are starting a new session. Vamos a empezar una nueva sesión. But give me a second. Okay, we are going to start a new session. We are in the session number 8. We are going to continue with the activity that we left yesterday. Tenemos una actividad desde ayer. Vamos a continuar con eso. La tarea, teacher. Yes, of course, la tarea. Ya voy a entrar a revisar las notas. Para que vayamos viendo nuestras oraciones, nuestras preguntas, ¿verdad? Así que vamos a ir a revisar las notes, las sticky notes, podemos llamarlas sticky notes, o las pequeñas notitas que teníamos en el documento. So, let me go to the document, because we are going to look for the questions. Vamos a ver. Let me go to the document. Let me see. I'm going to open a new one. En el documento que estábamos trabajando ayer aparecía el cuadro. Sí es cierto que no aparecían con nombre y apellido, porque simplemente tomamos los nombres, ¿verdad? Por si hubo alguna confusión. Pero ya lo vamos a ir resolviendo. Don't worry. So, we have the Jamboard here. I saw some notes here. Veo un par de notas por acá. Vamos a ir viendo. Okay, I'm going to share the Jamboard. Vamos a compartir el Jamboard para ir viendo las notas. This one. Okay, let me do it like this. Okay, ahí está. Así es como se ve nuestro Jamboard. Más o menos así. Okay, so we have different spaces. Tenemos unos espacios por aquí. Vamos a ir leyendo algunas de estas y también las vamos a ir como colocando en el documento que tenemos en Google Docs. So we're going to read some of these examples. Let me move this one. This is from Diana. And the example said, no, I don't want to edit this one. I just want to read them. A little, yes. It says, what are you doing? En este caso vamos a utilizar el doing. What are you doing in the afternoon? ¿Qué haces por las tardes o qué estás haciendo en las tardes? What is your favorite task of your job? Es como decir, ¿cuál es tu actividad favorita en tu trabajo? O, sí, podemos decirle, ¿cuál es tu actividad favorita en ese momento? Next one. What is the first labor to do in the morning? O podemos decir, what is the first activity that you do in the morning? Very good. Thank you, Diana. But I don't know if this one is also yours. Sí. Tenemos la otra parte por acá. And it says, where are you going to eat today? Ah, ¿qué vas a comer hoy? And the last one, what is the favorite color of your mom? ¿Cuál es el color favorito de tu madre? Muy bien. Luego tenemos a Manuel Josué, donde dice, why did not you call me? Ajá, why didn't you call me? ¿Por qué no me llamaste? Why you don't like
Why you don't like soccer? ¿Por qué no te gusta el fútbol? Why is blue your favorite color? ¿Por qué es el azul tu color favorito? Why do you live in Panama? ¿Por qué vives en Panamá? Very good. Tenemos las de Moisés, que dice, how is your health? ¿Cómo está tu salud? How often do you go to the theater? ¿Qué tan seguido vas al cine? How many are in the mall? How many people are in the mall? ¿Cuántas personas hay en el centro comercial? Tenemos las de Néstor. How many times do you visit La Pradera? How many times do you visit La Pradera? ¿Cuántas veces has visitado La Pradera? How many times do you do exercise on the week? ¿Cuántas veces te ejercitas en la semana? How long does it take to arrive to work? En este caso es como, ¿cuánto tiempo te tardas en llegar a tu trabajo? How many Facebook friends do you have? ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? How much money do you have in your wallet? ¿Cuánto dinero tienes en tu cartera o en tu billetera? Next one, Johnny, how much it is this comic? ¿Cuánto vale, verdad, el cómic? Turn on this car. ¿Cómo enciendo, I guess? ¿Cómo enciendo este carro? How can I start studying Japanese? How can I start studying Japanese? ¿Cómo comienzo yo a estudiar japonés? How run without failing and try it? How can I begin running without failing in the try? Maybe. ¿Cómo puedo comenzar a correr sin fallar, verdad, en el intento? How to stay concentrated in a task. ¿Cómo concentrarnos en una tarea? Next one. We have, this one is de Danilo. Where do you live? En ese caso, where do you live? ¿Dónde vives? Where is my favorite watch? ¿De dónde es mi reloj favorito, creería yo? Podemos cambiarlo por where can I buy my favorite watch? ¿A dónde lo podría comprar? Tenemos por acá Jonathan. When does the next bus arrive? ¿Cuándo llega el siguiente bus? When does the show start? ¿Cuándo comienza el próximo show? When does the store open? ¿Cuándo abre la tienda? When are you leaving? ¿Cuándo te vas? Luego tenemos a Manuel Eduardo por acá. I'm going to do it a little bit longer, this one. I cannot do it because it's at the end. So I'm going to move this one to this place and I'm going to, I cannot do it like this. Okay. When is he coming again? When is he coming again? ¿Cuándo viene de nuevo? When did you buy? When did you buy this shirt? ¿Cuándo compraste esta camiseta? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Tell me, Idalia. Good morning, teacher. Tengo una pregunta. Dígame. Esta pizarra está en Jimboard. Sí. ¿Usted está llena con ejemplos que usted trae o nosotros teníamos que haber integrado ahí la pregunta? Aquí lo podían hacer ustedes. En este caso yo se los mandé vacíos para que ustedes aquí donde dice nota adhesiva le dieran clic, hicieran sus ejemplos y ponerlos ahí. Usted los puede hacer ahorita mientras yo estoy leyendo los demás. Era en WhatsApp, lo mandó. Sí, lo mandé a WhatsApp, el link del Jamboard. Ah, es que yo lo había hecho así aparte, entonces lo voy a integrar, muchas gracias. No hay problema. Los que no lo han hecho todavía, los que no han puesto sus preguntas en el Jamboard, pueden hacerlos en este momento mientras estamos leyendo los ejemplos de los demás.
para irlos viendo ahí. Se va a ver si que están escribiendo, así que no se preocupen cuando ustedes lo vayan integrando. Pero lo pueden hacer en este momento para terminarlos de leer. So, we were reading the questions of Manuel Eduardo. So, we have number 4, I guess. Let me see. Vaya, en ese caso usted lo puede hacer ahorita. Puede entrar al enlace y agregar su nota adhesiva y poner sus preguntas ahí. O si quiere ponerlas en el chat, también lo puede hacer. Porque puede que se salga de la reunión si está desde un solo dispositivo. Entonces, ahí cualquiera de las dos que le salga mejor a usted, no se preocupe. So, it said, okay, thank you. Yo la voy a leer luego. Para que estén junto con las demás. When can we live at the moon? ¿Cuándo podremos vivir en la luna? I guess. Good question. No sabemos cuándo. Let's see. When was the last concert? ¿Cuándo fue la última o el último concierto? Ok, ¿cuándo fue el último concierto? Next one, veamos. Edwin, I guess. Edwin, what time is it? ¿Qué hora es? What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? What is your profession? ¿Cuál es tu profesión? What will you do in your holidays? ¿Qué vas a hacer en tus vacaciones? What do you do at your job? ¿Qué haces en tu trabajo? Then we have here the Jorge. It says, how are you doing? How are you doing? ¿Cómo le estás haciendo? ¿Cómo estás? Se puede decir de esa manera. How are you? How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Let's see this one de José Marroquín. What is your name? Siempre agregar el verbo to be en este caso. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What can I do for you? ¿Qué puedo hacer por ti? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What is your telephone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? What is your car? ¿Cuál es tu carro? Pero en ese caso deberíamos de usar el which. Which one is your car? Next one, this from Ramón. This one. What is happening with you? ¿Qué está pasando contigo? What do you want for me? ¿Qué quieres de mí? What do you need to bring? ¿Qué necesitas traer? What did my mom want? ¿Qué quería mi madre? What would you like to order? ¿Qué te gustaría ordenar? Vamos a arreglarlas un poco para que se vean la mayoría de preguntas. We are going to put here this one, this one, this one. We are going to delete this one because it doesn't have anything. We are going to put this one here and the next one. When is the test? ¿Cuándo es el examen? We are going to put this one here. This one here. Ah, we have this one that is Claudia's. And it says, when is your birthday?
Sí. ¿Cuándo es tu cumpleaños? When did she buy the cat? ¿Cuándo ella compró el abrigo? When is the exam? ¿Cuándo es el examen? And when will he come back? ¿Cuándo va a regresar? Okay. Okay, aquí tenemos la mayoría de las preguntas. Very good. ¿Alguien más que las quiera agregar o si las pueden agregar en el chat? Mucho que mejor. Estas preguntas que están acá, como de todos modos queda el Jamboard, porque no sé si hay más. Ok. Porque veo que aparecen dos. No, it is empty. Ok. Estas que aparecen acá, como no se van a borrar, siempre quedan en el Jamboard. Las voy a agregar directamente al documento para que aparezcan sus ejemplos ahí, para que ya estén en orden. Aquí ya tenemos varios de los ejemplos que ustedes hicieron. And they are an excellent exercise. Thank you for your participation. And we are going to add the others that are in the chat. También voy a agregar las que están poniendo en el chat, así que síganlas poniendo y ya luego las voy anotando yo en el documento. Thank you very much. So, I'm going to change this thing. Vamos a cambiar del Jamboard para el documento. Because we are going to continue with the new topic. But give me a second. I'm sorry, it is a like brain noise place, so I was like not putting the sound because it is like very a lot of people talking. Hay bastante ruido, por eso es que había silenciado un momento el micrófono para que no se escuche tanto el ruido. But we are going to begin with the new topic that we are going to see right now, and it is negative sentence in English grammar. So we are going to learn about English negative sentence. Vamos a ver lo que son las oraciones negativas. Vamos a aprender diferentes formas de crear oraciones negativas. ¿Cuáles son los elementos que vamos a estar ocupando para crear nuestras oraciones? Vamos a ver un poco de información general, algunos ejemplos, y luego nos vamos a pasar para el Knowledge Check. Ya llevamos tres sesiones de esta semana y no hemos trabajado en el Knowledge Check. Ahora sí lo vamos a hacer, porque recuerden que para esta sección, number three, we have the midterm. Tenemos como el examen, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con las tres secciones que ya hicimos? Vamos a tratar de terminar con el midterm el viernes, o el jueves o viernes, uno de los dos días, para que ustedes vayan revisando también los ejercicios del midterm, para que no se vayan retrasando, ¿verdad?, con su trabajo. Now, we're going to begin with this one.
So we have seen questions, statements, and all of the things. So now we are going to see negative and what are the elements that we need to use to create negative sentence. This one, it says that the negative sentence are created by placing an auxiliary verb and not before the main verb. En este caso, vamos a utilizar verbos auxiliares y también el not, el conocido not, que nosotros sabemos que lo utilizamos para las oraciones negativas. The auxiliary verb depends on tenses that we are using in that moment. We have different auxiliaries that we can use in different tenses, but we are going to see like a very short list of tenses and the words that we are going to use which those tenses. Tenemos diferentes tiempos en inglés, el pasado, el presente, el futuro, y cada uno se desglosa en cuatro partes aproximadamente. Entonces, nuestros negativos se van a basar en el tiempo que estemos utilizando. Y vamos a ver algunos ejemplos de tiempos con sus negativos, o sea, cuáles son los elementos que se le va a agregar a cada uno de esos negativos, ya sea un auxiliar o simplemente el not. So, we are going to see. Simple tenses. Vamos a ver, en los tiempos simples o oraciones simples, we are going to use do plus not. En este caso, podemos hacerlo de la siguiente manera. Do not, does not, cuando es tercera persona, o lo podemos hacer don't, y por último, lo podemos hacer doesn't. De esa forma, para los tiempos simples, oraciones simples. For the next one, for progressive tenses, tiempos progresivos, we are going to use be plus not. Then we have perfect tenses. Perfect tenses, we have plus not, have plus not. And for perfect progressive, we have the following structure, have plus be plus not. Si nosotros simplemente queremos negar lo que es el verbo be y los verbos modales, simplemente le vamos a agregar not. Todas estas otras estructuras del progresivo, el perfecto y el perfect progressive, no lo vamos a tocar ahorita, sino que nos vamos a quedar más que todo con lo simple, porque es la primera parte. Ya luego más adelante podemos ir viendo los demás tenses. Pero ahora vamos a dejarlo ahí quietecito. Entonces, to negate, para negar the verb to be. And all modal verbs. We simply add not. Solo le agregamos el not. Y vemos aquí este ejemplo. Example. The boy is from England. But the girl is not from England. But the girl is not from England. Entonces, aquí tenemos la oración positiva. Esta de acá es nuestra oración positiva. La vamos a marcar en amarillo.
The boy is from England. El niño es de Inglaterra. Y aquí, is not, es nuestra estructura, la vamos a subrayar. We're not going to change the color. We're just going to make this one. And I'm going to put in this color. Okay. El niño es de Inglaterra, pero the girl is not from England. Pero la niña no. Entonces, en ese caso, como estamos utilizando el verbo to be, solo le vamos a agregar el not para hacer una oración negativa. Vamos a ver el segundo ejemplo. They are not talking because she doesn't speak English. They are not talking because she doesn't speak English. So, aquí tenemos otra vez la estructura are not, pero aquí tenemos un progressive. Tenemos el ing. Y aquí otra vez, she doesn't. Estamos negando. Ellos no están hablando porque ella no habla inglés. Y el último, they have not got a dictionary. Ellos no tienen un diccionario. Y aquí tenemos esta estructura del perfect tense, have not. Ahí sí estamos aplicando esos ejemplos, pero básicamente no nos vamos a meter mucho en ello. So in this case, when we are using modals, we don't use auxiliary verbs with modal verbs or with be when it is a main verb. No utilizamos auxiliares con los verbos modales o con el verbo be cuando este es el verbo principal. To negate a modal verb, we put not between the modal verb and the main verb. And in a spoken and informal speech, we usually use the contract form. Cuando tenemos estos modales, vamos a utilizar el not en medio del modal verb y del verbo principal. En inglés hablado o en inglés formal, no siempre vamos a utilizar en la forma contractada, más que todo en la forma hablada tal vez sí, pero en la forma escrita no. Cuando vayamos a escribir un documento formal, no vamos a utilizar estas contracciones porque no es algo formal, ¿verdad? Pero cuando hablamos de forma casual, sí lo podemos utilizar. O cuando sea un escrito con amigos, ¿verdad? Ya sea en un chat, algo por el estilo, sí podemos utilizar esas formas or contractions on that We use be as the main verb in the simple present or simple past. En este caso lo utilizamos en el pasado simple o en el presente simple. We are just going to use not after the form of the be. Después del verbo be, vamos a poner nosotros el not, que es la forma que ya conocemos. En este caso vamos a ver unos ejemplos de cómo nos quedarían nuestras oraciones. So, let's see. Example. He is from England. And we take again the same example. But she is not.
Aquí es donde estamos aplicando nosotros lo que estábamos diciendo. Como tenemos el verbo be aquí, solamente agregamos lo que es el not para decir que es una oración negativa. No necesitamos cambiarlo, ¿verdad? Agregarle do not, have not, or something like that. En ese caso, como ya tenemos el verbo be, simplemente le agregamos el not. Ahora, vamos a ver otros ejemplos, pero esto se lo voy a poner en un cuadro para que vayamos viendo cada una de las partes. So, let me add the table. Vamos a insertar en. Aquí sí lo vamos a ver en dos tiempos. Simple and present. Vamos a ver pasado y vamos a ver presente. We have four. Four and we have one, two, three. We are going to do something like this. Okay, in this one we have the pronoun. Aquí tenemos el pronombre. Full form. Y aquí, contraction. Vamos a ver las dos formas, la completa y la contracción. Aquí tenemos simple present. Y tenemos simple past. Now, we are going to have I. Then we are going to have you, we, and they. Y por último, vamos a tener la tercera persona. He, she, it. Ahora, ¿cuál es la full form del I? En este caso, I am not, porque estamos hablando de los negativos. You are not. And he is not. Aquí, ustedes ya saben que solo estamos poniendo uno de los pronombres, pero ya saben que es you are not, we are not, they are not. Y por último, he is not, she is not, it is not. What are the contractions for this one? Am, not. Then you are. Not. O podemos hacerlo de la siguiente forma. You aren't. Cualquiera de las dos está bien. Y vamos a mover este para abajo para que se note mejor el ejemplo. He is not like this. O he isn't like this. Podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas si está bien. Ahora, en pasado, si lo estuviéramos haciendo en pasado, I, he, she, and it van en un solo grupo. Then, we have you, we, and they en el otro grupo. ¿Por qué? Porque I, he, she, it comparten el verbo en pasado, was. En este caso, I was not. He was not, she was not, it was not. Y para el segundo, you were, we were, and they were. Now, what are the contraction of this one? I wasn't. I wasn't. And the last one, you weren't. Y eso es todo. Ahí tenemos ese cuadro, ¿verdad? Esto nos va a servir para cuando nosotros también veamos lo que es el pasado y tengamos que ver las oraciones con el verbo to be en pasado. El verbo to be en presente tiene tres formas diferentes. El am, el is y el are. And in past, it has two. En el pasado tiene dos. El was y el were. Y eso es todo, ¿verdad? Dos formas en pasado, tres formas en presente.
Esa es como básicamente la forma en la que nosotros vamos a utilizar los negativos. Ahora, si nosotros tenemos preguntas, como ya hemos estado trabajando con las preguntas, ¿cómo vamos a contestar nosotros nuestras preguntas? En este caso, usando solo lo que es el verbo to be. Vamos a tratar de hacer preguntas vamos a poner unos ejemplos de preguntas y vamos a poner unos ejemplos de respuesta. Porque en este caso, cuando nosotros contestamos, no solamente vamos a decir sí o no, sino que tenemos que usar el pronombre que estamos utilizando en la pregunta junto con la respuesta positiva o la respuesta negativa. Vamos a ver unos ejemplos de preguntas y cómo las respondemos. Questions with verb to be, en este caso va a ser con el verbo to be, with be, y le vamos a poner por acá, yes, no question. Yes, no questions. Y vamos a hacer un cuadro para que sea más fácil de ver la información. So we have four parts, and we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Like this. Okay. So, in the first one, we have this statement. En esta vamos a tener una oración simple, no es una pregunta. Vamos a tener una negativa. Oración negativa. Luego tenemos la yes, no question. Y short answer. Una respuesta corta. Vamos a ver el primero. I am a doctor. Vamos a hacerlas todas primero. You are correct. Next one. He is from England. Next one, she is busy. Next one, it is a cat. We are ready. You are hungry. And they are the same. Aquí están nuestras oraciones. I am a doctor, soy un doctor. You are correct, estás en lo correcto. He is from England, él es de Inglaterra. She is busy, ella está ocupada. It is a cat, es un gato. We are ready, estamos listos. You are hungry, estás hambriento. And they are the same, son lo mismo. Ahora, vamos a transformar esas mismas oraciones en negativa. So, en este caso, tenemos lo mismo. I am, pero le agregamos not. I am not a doctor. Next one. You are not correct. He is not from England. She is not busy. It is not a cat. We are not ready. You are not hungry. And they are not the same. Ahí tenemos la oración negativa. Ahora vamos a crear la pregunta con la misma oración. ¿Qué vamos a hacer para tener nosotros nuestra pregunta? Simplemente vamos a cambiar un poco el orden. Ahora el verbo to be pasa al inicio
y luego pasa el sujeto. ¿Cómo? De esta forma. Am I a doctor? Aquí ya invertimos. Am I a doctor? Soy un doctor. Are you correct? Next one. Is he from England? Is she bossy? Next one, it is a cat. Are we ready? Are you hungry? Are they the same? Ahí tenemos nuestras preguntas. Ahora, tenemos dos formas de contestar. Número uno, vamos a decir sí, y número dos, vamos a decir no. Pero a esta respuesta, nosotros le tenemos que agregar algo más. Aquí tenemos que ver cuál es el pronombre que estamos utilizando y qué es en realidad lo que nos están preguntando. En esta pregunta dice, ¿Am I a doctor? ¿Soy un doctor? Vamos a decir sí, pero ¿a quién nos estamos refiriendo? A nosotros mismos. Yes, I am. Sí soy, es como decir sí lo soy. No, I am not. Lo mismo con la siguiente. Tenemos yes y tenemos no. Yes, you are, en este caso, are you correct? ¿Estás en lo correcto? ¿Estás tú en lo correcto? ¿Cómo? Es otra persona la que nos está preguntando. Aquí podemos decir, yes, I am, si nos están preguntando a nosotros, ¿estás en lo correcto? Sí, lo estoy. Y en esta otra, en la primera, podemos cambiar también de la respuesta y decir, yes, you are. ¿Por qué? Porque alguien más nos puede preguntar, ¿eres un doctor? Y o yo le puedo preguntar a alguien, ¿soy un doctor? Y alguien me puede decir, sí, tú lo eres. O puedo responder yo, ¿verdad? Y cualquiera de las dos podemos utilizar dependiendo de quién nos esté preguntando o a quién le estamos preguntando nosotros, ¿verdad? Si alguien me pregunta a mí, yo voy a decir, no, I am not, o yes, I am a doctor. Pero si yo le estoy preguntando a otra persona, pues obviamente me va a decir si eres tú o no eres tú. Así que ahí tenemos como dos opciones, igual que en esta. ¿Estás en lo correcto? Alguien me lo está preguntando a mí, entonces yo voy a decir, yes, I am, o no, I'm not. I am not. O lo podemos hacer como así, I am not. Is he from England? Yes, he is. O no. He isn't. Is she busy? ¿Está ella ocupada? Yes, she is. Oh, no, she isn't. Is it a cat? Yes, it is. No, it isn't or is not. Are we ready? ¿Estamos listos? Yes, we are. No, we aren't. Oh, we are not. And the last one. Yes, we are. En este caso, porque nos está preguntando alguien más, ¿verdad? Are you hungry? ¿Están hambrientos? Podemos decir nosotros, yes, we are. O si, digamos, alguien me está preguntando a mí que ustedes están hambrientos, yo puedo responder, yes, they are. En ese caso, podemos cambiarlo, ¿verdad? Del you al they al we, dependiendo de quién pregunte, ¿verdad? Pero en este caso, alguien me está preguntando a mí, ¿están ustedes hambrientos? Yo voy a responder según nosotros, yes, we are.
Yes, we are. And no, we are not. Luego dice, they are the same. Or are they the same? ¿Son ellos los mismos? No, they are not. Or yes, they are. Yes, they are. Oh, no, they are not. Y ahí tenemos nuestra respuesta, ¿verdad? Son respuestas cortas. Así que ahí tenemos. Ahora, vamos a ver. Según eso de la respuesta del yes, I am, no, I am not, vamos a ver cuál es el ejercicio que tenemos en la plataforma sobre estas respuestas. Así que voy a moverme a la plataforma para que podamos resolver el Knowledge Check 3.4. Vamos al 3.4. And I'm going to share this one. Así que podemos ir revisando. 3.4, it says, complete the conversations, write the correct answers. Completa las conversaciones con las respuestas correctas. Tenemos ahí conversation one, and we have a he or she. Are you and make from Japan? Tenemos la pregunta de que si ellos son de Japón. Then it says, oh, you from Tokyo. Tenemos que poner qué es lo que nos falta, ¿verdad? No, not. Estamos hablando del plural. Then from Kyoto, otra vez plural. Next one, conversation two. Laura from the US. No, not. She is from the UK. She from London. Yes, she, but her parents are from Italy. Not from UK originally. Laura's first language, Italian. No, not. English. Then conversation three, Selena and Carlos from Mexico. No, not from Brazil. You from Brazil too? No, not. I'm from Peru. So, your first language, Spanish? Yes, it. Y tenemos el espacio. Vamos a tratar de resolver la parte 1. Aquí. Vamos a dejarlo. No tenemos aquí hasta la conversación 1. Vamos a tomar un par de minutos para ver cuál es la respuesta correcta. Ya vamos a dar la respuesta, luego vamos con la conversación 2 y con la conversación 3. Así que léanlo, piensen en su respuesta y ya las vamos a resolver.
con la primera parte. Vamos a ver cuáles son esos verbos o esas partes que nos faltan en esas preguntas. La número uno. Hiroshi, are you and Meiko from Japan? Esta persona le pregunta a Hiroshi si él y Meiko son de Japón. Él responde, yes, we. ¿Y qué nos falta ahí? Are. Good. Next one. Oh, you from Tokyo? Les está preguntando del lugar. Entonces, ¿qué nos falta ahí para esa pregunta? Are again. Are you from Tokyo? No, en plural. No. We are not. Very good. En la última, from Tokyo. Otra vez. Kyoto. ¿Qué nos falta para completar esa oración? Ajá. We are from Kyoto. Ahora vamos con la segunda parte. Number two. Aquí tenemos la segunda conversación. Esta sea un poco más larga, pero vamos a tratar de contestarla toda de un solo. Vamos a ver. Laura from the US. ¿Qué nos falta para esta pregunta? Is Laura from the US? Next one. No. She is. Uh-huh. Next one. Is she from London? Next one. Yes, she. Is. Good. Yes, she is. Not from UK originally. They are not? Yes. Vamos a ver. Mm-hmm. A ver, next one. Laura's first language, Italian. Is Laura's. No. No, it's. Is. No, is. It's. En este caso estamos hablando del lenguaje. ¿Qué pronombre le pondríamos? It is. No, it is not. ¿Qué nos falta aquí? It's again. It is again? Yes. It's. Next one. Conversation number three. Vamos con la conversación número tres. Selena and Carlos from Mexico. We are. Mm-hmm. Next one. No. Estamos hablando. They are. From Brazil. They are again. Okay, they are again. Next one. You from Brazil too? Are you from Brazil? Are you? Uh-huh. No. I am. Very good. I am not. So, your first language is Spanish. Is your first language Spanish? Okay. And the last one. Yes, yes. Okay. Vamos a ver. It says parcialmente correcto. Let's see. Oh, we have one that is not correct. Vamos a ir revisando. Maybe the conjunction. Okay, vamos a ver. Vamos a ir una por una. Vamos a llegar a esa parte. En la primera, yes, we are. Oh, are you from Tokyo? Next one. No, we are not. We are from Kyoto. Okay. Is Laura from the US? Oh, and he, this one.
No, she is not. Pero en este caso nos pide que pongamos la contraction. She is. Luego, is she from London? Yes, she is. They are not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it is not. It is English. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Vamos a ver si la contracción nos sale buena. Yes, of course. Ahí está. Ya están todas correctas. Ahí sí ya tenemos todas nuestras oraciones correctas. Así que ya saben, si hay alguna que le sale mal es porque necesita que le haga la contraction del pronombre con el verbo. Excelente, muy buen trabajo. Ok, recuerden que para esta semana tienen que tener lista lo que es la sección 1, 2 y 3. Pero en esta sección 3 tenemos el midterm, que es el examen. Y también les decía al inicio que vamos a tratar de resolverlo entre el jueves o el viernes. Yo creo que cualquiera de esos dos días vamos a poder completar lo que es el midterm. Si usted ya lo hizo, excelente, very good. Si no, usted puede aprovechar ese día para ir tomando sus anotaciones, ¿verdad? De los ejercicios que vayamos a estar viendo junto con el midterm. Para que ustedes vayan tomando ahí, ¿verdad? Sus apuntes. Give me a second because I am writing the questions on the chat because I need to add to the document. Where is your house? Solo voy a escribir las preguntas. Give me a second. And where is my wallet? Okay. Okay. So, remember that we are going to continue with this. So, in this case, we end the topic of the negatives. Terminamos lo que es el tema de los negativos. So, tomorrow we are going to begin with a new topic. We are going to learn something new. Continue doing your job on the platform, and we are going to work on 5 days this week. Vamos a volver a trabajar 5 días de esta semana, así que vamos a seguir trabajando el día viernes y vamos a terminar los temas de lo que es la sección número 3 esta semana, y ya luego nos quedamos con los últimos temas de la sección 4. We are almost at the end of the course. Increíblemente ya el tiempo ha pasado bastante rápido. Viendo las cosas así, casi terminamos el curso, así que si no han trabajado en la plataforma, por favor háganlo para que vayan al día con sus actividades y no se retrasen. So, we're going to end the session here. Vamos a terminar la sesión aquí. Nos vamos a ver el día de mañana. So, have a really good afternoon and night, and see you tomorrow in the next session. So, have a really good day and see you. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you.